trabajos y esfuerzos que se han hecho alrededor del Valle del Mezquital es muy importante, ya que es un sitio donde hemos aprendido mucho y donde falta todavía aún mucho por hacer. Entonces, muchas gracias, Natalie, y bueno, todos los expositores que han estado aquí, he aprendido mucho de ustedes. Ok, mi presentación es la diversidad microbiana oculta del Valle del Mezquital. En efecto, tiene muchos coautores, y esto es porque hemos formado un grupo multidisciplinario donde hemos estudiado todo lo que sucede en el aspecto de la microdiversidad. ¿Ok? Ok, bueno, a grosso modo, nada más como dos puntos que nos encanta recalcar y son muy útiles en este aspecto, es que el Valle del Mezquital es una zona de riego de las más grandes a nivel mundial. Hablamos aproximadamente de 90.000 hectáreas, de las cuales están distribuidas principalmente en dos distritos de riego, el del 003 de Tula y el de Alfajayuca, ¿no? Mi zona de estudio está en Tlahuelilpan, que ha sido una de las zonas que ha sido regada durante más tiempo. Exacto, más de 100 años bajo un sistema de riego con agua residual. ¿Okay? Bueno, mi grupo de estudio se dedica a estudiar microorganismos. Entonces, cuando conocí el Valle del Mezquital, surgieron demasiadas preguntas, ¿no? Porque ves el agua residual y empiezas a pensar, Dios, ¿cuáles son los microorganismos que vienen aquí? ¿Y qué impacto están teniendo sobre el sistema agrícola? ¿Y qué impacto están teniendo también sobre toda esa agua que se infiltra y sale hacia el manto acuífero, ¿no? Ya que hemos visto que hay una sobre, bueno, que a partir de estas prácticas ha habido una sobre recarga, bueno, una recarga del manto acuífero. Entonces, bueno, esta es una foto del canal que muestreamos. Y bueno, se ve aquí claramente el agua residual. Y no, en el agua residual hay, siempre decimos hay contaminantes, pero también recuerden que hay microorganismos que también pueden ser considerados como contaminantes, ¿no? Así que, bueno, sin embargo, siempre vemos a los microorganismos como algo patógeno negativo. Sin embargo, hay otros que son muy buenos y benéficos, ¿no? Están encargados de, por ejemplo, el reciclaje de todos los nutrientes, degradación de celulosa, ¿no? La cual se acumula del material vegetal. Y si no fuera por los microorganismos, todo ese material estaría en stock planetario grandísimo, ¿no? Sin nadie que lo degradara. Entonces, los microorganismos se encargan de degradarme este tipo de materiales, ciclar el nitrógeno, ciclar el fósforo, ciclar los metales, son el stock biogeoquímico planetario, ¿no? Entonces, en verdad, sus funciones han sido seleccionadas a partir de 3.5 gigaños que llevan en el planeta, por lo cual, pues, tienen una función muy relevante en la biogeoquímica planetaria. La otra, y es relacionada directamente con los cultivos, esto es una raíz, y todo lo que hemos tenido aquí es parte de los microorganismos de la rizósfera. Los microorganismos en la rizósfera apoyan a verificar su estatus nutricional y su estatus de salud, ¿no? Hacen factores de crecimiento, protegen de algunos patógenos y, por ejemplo, en el caso de los microorganismos, pueden también estar involucrados en una primera barrera de degradación de contaminantes, así como en una degradación que se encuentra en el bolso, ¿no? En el suelo como tal. Ok, entonces, las preguntas más importantes que surgieron cuando empecé a trabajar con el Valle del Mezquital es, uno, primero, ¿qué microorganismos existen en el suelo y agua del Valle del Mezquital? Aunque muchos trabajos existen desde un punto de vista de cultivo, el cultivo solo nos permite ver menos del 1% de los microorganismos que existen realmente en la geósfera. Entonces, queríamos utilizar técnicas más sensibles, que esto es técnicas moleculares que nos permiten ver todo el esquema de microorganismos que hay y empezar a hacer un catálogo de todos los microorganismos para empezar a establecer líneas bases de esta biodiversidad microbiana. La otra, que va asociada con caracterizar e identificar estos microorganismos, es qué funciones importantes realizan, ¿no? Están ciclando más carbono, más nitrógeno, fósforo, ¿no? Todos estos elementos. O también están involucrados en la degradación de contaminantes como pesticidas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver metano, ¿no? Toda la generación que hay de metano como gas de efecto invernadero está siendo gran parte amortiguada por el subsuelo y sus microorganismos. ¿Y cuál es el efecto? Que esa es una de las miles de preguntas que tenemos del agua residual sobre estas comunidades. Es decir, si yo riego con agua residual mi suelo, ¿qué impacto recibe la comunidad microbiana? ¿No?
Así que, ok. Lo que empezamos a trabajar fue el... Empezamos a estudiar el sistema acuático, como el agua residual, y después el agua subterránea. Para esto, utilizamos de modelo un pie de monte que está en Tlahuelilpan, que nos permite ir siguiendo el flujo que existe en el agua en aproximadamente 24 o 20 metros bajo la capa de suelo. Y lo que hacemos primero, obviamente, pues es nuestro input, ¿no? Nuestra entrada. El agua del canal residual. Y paralelamente, aquí en un paréntesis, también tomamos el agua que entra directamente al cultivo, ¿no? Para ver si en el transcurso del canal, cuando llega al cultivo, hay una modificación en la comunidad bacteriana, ¿no? Después, abajo del cultivo, a 24 metros, se instaló un piezómetro profundo, con el cual, con una polea y con un muestreador de este tipo, un baler, podemos obtener aproximadamente 3-4 litros de agua subterránea que está corriendo sobre este manto somero, ¿no? Después también, río abajo, como yendo hacia abajo, muestreamos algunos pozos locales y después al final muestreamos lo que es el manantial que se ha creado a partir de esta irrigación, el manantial de Sor Colorado. ¿Ok? La metodología que usamos fue prácticamente tomamos las muestras de agua, las filtramos por aproximadamente 0.22 micras, eso nos sirve para colectar todos los microorganismos. Por ejemplo, una bacteria es más o menos de un micrómetro. Después extrajimos todo el DNA metagenómico, amplificamos regiones específicas que sirven como huella de detección para bacteria y arquea, que es el regiones del 16S rRNA, que es un RNA que está en todos los ribosomas. Entonces es un marcador universal, de los cuales ya hay bases muy cotejadas. Y después hicimos secuenciación mediante una secuenciación masiva, de tipo Illumina Maize, y después analizamos. Quiero, antes de empezar este análisis, es que este tipo de secuenciación nos permite capturar toda la diversidad que existe de los microorganismos. Sin embargo, no nos permite acercarnos a nivel especie. O sea, yo no puedo decir exactamente qué especie es, para eso yo necesitaría otro tipo de marcadores más específicos. Entonces, esto va a ir en pos de los resultados que les voy a mostrar. Okay. Entonces, ¿qué obtuvimos? Primero empezamos con cuánto muestreamos. Y cuánto muestreamos quiere decir cuántas secuencias obtuvimos para nuestro análisis. Por ejemplo, para el canal, el Tlamacoyandó, obtuvimos aproximadamente 18.000 secuencias de DNA por este, ¿no? Después, el canal de irrigación, que da directo al cultivo, 13.000. El piezómetro profundo obtuvimos 34.000, fue el mayor. Después de los pozos locales, 16.000. Y manantial, 27.000. Este es el promedio, porque hicimos varias repeticiones, ¿no? Aquí está la desviación estándar. Y entre ellos encontramos los números de géneros con el canal de irrigación y el canal de agua principal muy parecidos, 224, 225. Quiere decir que no hay un cambio radical en el número de géneros a través del paso del agua hasta su riego. Después, en el piezómetro, es decir, en subsuelo, sube fatalmente, al doble casi, en 443 más o menos géneros tenemos bacterianos y de arqueas. Después, los pozos locales es un poco más sesgado, 284, y después en el manantial tenemos aproximadamente 300 nuevos géneros. ¿Cómo se hace esto para ver si estamos cachando toda la captando toda la diversidad microbiana es con curvas de rarefacción, en donde lo que graficamos son las secuencias, el número de secuencias que vamos muestreando contra el número de especies observadas que vamos determinando. Esto es, ¿en qué punto, cuando yo obtengo una nueva secuencia, estoy segura que esa nueva secuencia va a representar una nueva especie? Es decir, mientras más empiece a acostar la línea, que empieza a ser un sistema asintótico, quiere decir que no hay posibilidad de que saque una nueva especie, así que ya representa todo el sistema, ¿no? Sin embargo, si tengo una forma lineal, quiere decir que me falta mucho por representar. ¿Cuál es la conclusión de este gráfico? Esto es el agua residual, y quiere decir que casi he capturado toda la diversidad microbiana que existe aquí. Después está el pozo, después está el manantial, pero el piezómetro, toda la diversidad subterránea que está en el piezómetro, todavía nos faltó mucho, a pesar de que estamos obteniendo 34.000 secuencias de DNA por muestra, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo son estas muestras.
Si yo comparo la diferencia filogenética de estas bacterias más su abundancia, esto es lo que hace este análisis que se llama UNIFRAC, que considera las dos, ¿no? ¿Cuántas especies tengo? Y no además cuántas, sino qué tan diferentes son filogenéticamente. Lo que yo veo es que aquí se encuentra todo lo que es el agua residual, wastewater, sea del canal de irrigación principal o la que entra principalmente al cultivo. Quiere decir que no hay cambios significativos en la comunidad conforme va entrando. Después, aquí están todos los pozos. Aquí está el piezómetro, es de característica única, subsuelo, el agua del subsuelo. Y aquí está el manantial, el spring water. También si hacemos otro análisis clúster, vemos que esa comunidad, por ejemplo, en todo lo que es el canal de irrigación primaria y secundaria, se parece mucho. Después esto se parece al de los pozos, que es como esta evolución que vamos viendo. Luego a los piezómetros y luego a las manantiales. Ok, entonces les voy a explicar prácticamente qué fue lo que encontramos en términos de identidad taxonómica de los diferentes microorganismos en el Valle del Mezquital. Cuando hablábamos del agua residual, como les había mencionado, había muy poca diversidad. Además, esta diversidad en un 50% estaba cubierta por especies de tipo Arcobacter. Tan solo un género llegaba a cubrir el 50% de la diversidad bacteriana que existe. Después teníamos, por ejemplo, Acinetobacter, que pertenece a los pseudomonales o a los pseudomonas, de un 7%. Y después están bacteroidetes, los bacteroides SP, que es un 5 al 6%. Todo lo demás que ven en abundancia relativa son pequeñas especies que se encuentran en muy pequeña proporción. Les puedo decir que si no bien estamos detectando especies, dentro de estos géneros se han detectado como patógenos humanos, ¿no? Entonces, principalmente tenemos ese tipo de composición y pues no es de sorprendernos, ¿no? Esta es la diversidad bacteriana en el subsuelo. A diferencia del canal, todo esto, para empezar, son secuencias que nunca pudimos afiliar a nada reportado. Es decir, el 14% de nuestras secuencias es una diversidad que aún no se puede afiliar a nada y de la cual no sabemos mucho, o nada, ¿no? En este caso. Después vemos que hay un montón de la diversidad microbiana crece mucho más. También, por ejemplo, les puedo decir que estos grandes grupos que hay es un grupo candidato que se ha determinado como NS10, o sea, para empezar tiene hasta todavía nombre NS10, de los cuales no hemos podido aislar un representante, pero en cultivos enriquecidos sabemos que las bacterias de este grupo lo que hacen es unir el ciclo del carbono y del nitrógeno, es decir, que comen metano y a la par desnitrifican. Entonces, están removiendo todo el metano que se está creando en el subsuelo y paralelamente están pasando a nitrógeno gaseoso todo el nitrógeno que viene por lixiviación, por la sobrecarga de nitrógeno que tiene el sistema por riego con agua residual. Entonces, sí, esto es una especie muy, muy inesperada, porque además tiene una fisiología muy, muy característica que crea su propio oxígeno intracelular, pero vive muy bien en sistemas anaerobios, ¿no? Empezamos a saber mucho de su fisiología. Entonces, estas especies están involucradas en mecanismos de remoción de nitratos, metanos, compuestos de carbono. Aún no sabemos cuál es su impacto, pero estamos precisamente estableciendo experimentos para conocerlo. ¿Por qué? Porque esto entonces es el mecanismo por el cual se va a limpiar el agua, ¿no? Después, bueno, lo que encontramos y fue de mucha alegría fue que las abundancias bacterianas encontradas en el agua residual disminuyen en el subsuelo. Por ejemplo, estas especies, Acinetobacter, Arcobacter, Bacteroides, ya estaban al menos del 0.02%. Es decir, hay un efecto filtro, ¿no? En verdad, del suelo, donde se están reteniendo todas las especies. En el pozo. No voy a decir mucho porque lo único que se ve es que son muy variables y si los ven. También tenemos algunas partes del subsuelo donde no podemos identificar la comunidad microbiana,
Y cada pozo tiene su diversidad. Y eso tiene que ver con cómo manejan los pozos, ¿no? Cómo la gente los usa. Después de ahí ya voy a acabar con el manantial. El manantial tiene esta su diversidad microbiana está más o menos relacionada con estas abundancias relativas. Y principalmente tenemos organismos fototróficos, ¿no? Microalgas y cianobacterias, ¿no? Entonces, esas son muy buenas noticias. También tienen un grupo muy común, los comunadace, que son especialistas también en degradación. Pero también son muy representativos de sistemas aireados. Entonces, es normal encontrarlos en cuerpos o sistemas acuáticos. Y de nuevo, volvemos a ver que no existen una representación de los organismos que venían fuertemente en el canal, ¿no? Disminuye todavía su proporción, ¿no? Entonces, las conclusiones y perspectivas de este trabajo es, en conclusiones es la diversidad de identidad microbiana cambia significativamente en el sistema acuático, ¿no? Las especies bacterianas dominantes en el agua residual van disminuyendo mediante su paso por el suelo y el subsuelo, lo que nos apoya en la teoría del sistema filtro del suelo, ¿no? Y existe una gran diversidad microbiana por conocer en el subsuelo, por eso titulé esto, ¿no? Como la diversidad microbiana oculta y que nos falta por descubrir, del Valle del Mezquital, y que muy probablemente está involucrada en la remoción de contaminantes. Las preguntas, porque todavía tenemos muchas más preguntas, es ¿cuáles son los microorganismos presentes en el suelo superficial? Es decir, exacto, si el suelo funcionó como este efecto filtro, tenemos que empezar a ver cuáles quedaron, en qué gradiente quedan. Y la otra es ver los microorganismos de la rizósfera de las plantas y ver cómo se afectan por el agua residual. Okay. Finalmente quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, a la doctora Blanca Prado y a la doctora Cristina Sierra por parte del Laboratorio de Geología Ambiental y el grupo de Geología Ambiental del Instituto de Geología, la doctora Luisa Falcón del Laboratorio de Ecología Bacteriana, en el Instituto de Ecología, y bueno, aquí mi equipo y yo, es la foto reciente de los tamales, y somos el Laboratorio de Bioquímica y Microbiología Funcional en el Instituto de Geología.